¿qué tal están? Bienvenidos al Magazine de OVE, quien les habla. Hoy miércoles, día 20 de diciembre, ya no nos queda nada para Navidad, estoy pensándolo, ya casi casi la tenemos a la vuelta de la esquina. Hoy miércoles 20 de diciembre vamos a tener un programa que lo podemos ver resumido en el siguiente sumario. Hoy en el Magazine de OVE tendremos a José Alayón Gil, trompetista de Rica Manda. Hablaremos con Jaime Puig, que nos dará una meseta Navidad de su canal de YouTube, Cocinar para Cuatro. Después de la publicidad, Estefanía Camejo con su sección cultural. Y haremos un recorrido por todos los actos de la Navidad. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Estoy segura que muchísimos de ustedes conocen a la Orquesta Rica Banda, porque bueno, llevan una trayectoria ya de 10 años y son muy conocidos en la isla, sobre todo por la gente más joven, que son quienes están en las verbenas, pero vamos, ya digo, conocidísimos. Hoy se encuentra por aquí dos representantes de la banda con motivo de un nuevo single llamado Fuego. Aquí tengo ya a mi lado a José Alayón y Fernando Petit. Muy buenos días a los dos, ¿qué tal están? Buenos días, muy bien. Buenos días a todos. Estoy encantada de que hayan querido acompañarme esta mañana para hablarme de este nuevo trabajo, Fuego, bueno, que acaba de salir a la luz, poquísimos días, ¿no? Sí, sí, lo sacamos ayer y fue un trabajo, es un tema propio, nuestro tercer videoclip, y creo que va a tener bastante aceptación, eso esperamos. Seguro que sí, ya lo pueden, lo vamos a ver nosotros, pero estamos viendo un poquito, a mí me gustaría que al final de la intervención de ellos lo dejaran entero para que la gente lo pudiera escuchar. De momento vamos a hacer un poquito de recuento acerca de la banda. Como dije al principio, esta banda ya, esta orquesta, tiene una larga trayectoria, son 10 años. ¿Cómo surge la formación? Disculpe, estoy un poco acatarrado y no puedo... Estamos todos igual. Sí, esta fecha, la verdad José, que... José, no te preocupes. Sí, no, esto surge hace 10 años, un grupo de amigos prácticamente aquí de la isla de Lanzarote, que ya habíamos tenido experiencia en otras orquestas jóvenes, porque empezamos jovencitos todos, y nos reunimos y propusimos hacer una orquesta, me llamaron a mí, me llamaron a más compañeros y así fue como empezamos. Al principio fue difícil, pero como todo, siempre... Los comienzos son duros, pero yo creo que ahora están, por lo menos en la isla de Lanzarote, más que consolidados, creo yo, vamos, por lo que oigo a gente que tengo cercana a mí de joven. La Orquesta Rica Banda se diferencia un poco a otro tipo de formaciones parecida de este tipo, por el tipo de música. Ya sé que todas hacen un poco de música latina, pero ustedes, esa manera de llevarla al escenario, de bailando y tal, ¿es un poco diferente o no? Me parece a mí, por lo que poquito que he estado... Sí, bueno, a diferencia de las demás orquestas, creo que es la más joven que hay aquí en la isla, y bueno, transmitir eso a base de bailes, pues alegría, animación más bien, que es lo que un poco la juventud pide hoy en día. Y en eso más o menos es lo que nos diferenciamos de las demás. ¿Es complicado esto de llevar el merengue, de tocar y bailar al ritmo que ustedes lo hacen o no? Me parece a mí. Un poquillo, bueno. La juventud está acostumbrada hoy en día ya. ¿Sí? Yo creo que este tipo de música latina, que es lo que más se escucha, lo que se ve por ahí. Y la verdad es que bien, se baila. La verdad es que la gente disfruta. Al parecer, de arriba se ve así. Yo creo que sí, de arriba y por lo que vemos en las actuaciones. Entonces, 10 años ya, han versionado temas también, aparte de todos estos ritmos latinos, han versionado temas tan famosos como Sufre Mamón, sí, y algunos más. O sea, llevan la música a su terreno, ¿no? Sí, 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 sí. También es bueno sacar temas propios, sí, pero también es bueno sacar versiones de artistas que ya reconocidos, que tengan canciones que sea interesante llevarlas al merengue, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Nosotros somos una orquesta principalmente de merengue, ¿no? Música merengue. Merengue. ¿En qué se diferencia el merengue de otro tipo de música? Para los que no sabemos mucho. Bueno, está la salsa. Sí. Es un tipo de música latina, tipo, sí, pero sí, dentro de esos ritmos está la salsa, el merengue, el reggaetón, que es otro tipo, sí, diferente. Sí, 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 sí. Como el ritmo más bailable. Que más, es, bailable. Más bailable. En eso se caracteriza, ¿no? Exacto, vale. Sí, el que más sí, bailable, yo creo. Después está la salsa también, que es muy bailable, pero es como más un poquito más asentado, más lenta. El merengue es un poco como...
tema de velocidad y de ganas, ¿sabes? Como más alegre. Sí, el género más alegre. Es lo que yo intentaba decir al principio, que yo creo que es en eso en lo que se diferencia un poco al resto, que seguro que hay muchas más, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. También tocamos bachata, podemos tocar cumbia, sobre todo. Cumbia, que gusta mucho. Si es temprano se puede tocar alguna pachanguita o algún paso doble para los mayores, lo que sea, eso no, claro. no hay problema, pero... Se adapta al público siempre, se intenta adaptar. Curioso, porque el público también va cambiando a lo largo de la noche, ¿no? Igual los más mayores están al principio y después ya los más... Sí, a primera hora siempre está, pues eso, la gente más mayor del pueblo y demás, y luego ya se va adaptando un poco la gente más joven mientras va llegando la madrugada. Ajá. Oye, ¿cuál es esa canción que siempre pide el público y cuál es la que a ustedes les gusta más tocar? Bueno, no sé, ¿cuánto forman la orquesta? La orquesta... 15, 16, depende. Depende del... Bueno, entonces los gustos igual no pueden ser... 15, no pueden 16. Tener siempre los mismos. No, hay mucha variedad de opinión. Hay mucha variedad de opinión, ¿verdad? Sí. Pero el público suele pedir, ¿va por temporada o...? Yo creo que siempre, a ver la orquesta que está arriba, que, por ejemplo, Rica Banda, pues el tema que siempre ha gustado es el de Ganas de Tenerte, que es un tema propio que se sacó hace como unos 6 años. Sí. 7 años. Sí, más 5. Y siempre es el que más piden, y te lo cantan y demás, y... Para uno siempre es un orgullo que un tema propio, pues te lo pide la gente y es como que te reconoce, ¿no? Y ese tema es el que más yo creo que en las verbenas pide, o bueno, el que esté de moda ese verano, el que esté sonando en la radio. Ajá. ¿Y ya ustedes van a las actuaciones con un esto cerrado o van improvisando? El repertorio se intenta traer ya cerrado. Y en cambio, depende del público que vayamos teniendo, pues a lo mejor se hacen adaptaciones. Mm. Pero siempre solemos llevar un repertorio cerrado desde casa para que ya el director marque y sepa todo el mundo dónde tiene que estar. Mm. Porque si no es un poco locura estar gritando este tema, ahora el otro. Entonces se lleva un repertorio cerrado y a lo mejor alguna adaptación correspondiente al público, pues se puede hacer o no, o se queda como está. Bueno, aparte de las verbenas, que son, bueno, son fiestas del pueblo que tienen que seguir ahí y que se disfruten, ¿han pasado hasta por la televisión nacional? ¿O no, José? Sí, 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 sí. Hemos estado en la televisión nacional, hemos estado en la retransmisión de las campanadas de Nochebuena, también a nivel canario. Y sí, sí, hemos estado. Cuéntame, este año... ¿cómo fue eso de estar en hermano mayor de cuatro, que creo que es, ¿no? Sí, 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 en la cadena cuatro hay un chico que es de Lanzarote, que tuvo un problema y participó en ese programa y ese chico, pues nada, tocaba la trompeta y le gustaba la orquesta y le quisimos dar una sorpresa, se pusieron en contacto con nosotros y le quisimos ayudar y darle una sorpresa y tal. Y la verdad que fue una experiencia, pues mira... Es curioso. Como menos, claro sí, que sí. Y las campanadas fueron, si no me equivoco, en el 2011, no me acuerdo ya cuántos años. Sí, 2011 o 2012, en Arrecife. En Canaria. Sí, en la iglesia de San Ginés, en la plaza. El tiempo vuela, pero han pasado ya unos cuantos años. Sí, parece que no. Sí, es que parece que fue el otro día, pero yo creo que han pasado ya unos cuantos años. Sí. Muy bien, bueno, y ustedes lo que quieren es seguir trabajando como lo hacen hasta ahora para, bueno... Para seguir avanzando, no quedarse solamente con Lanzarote y Canarias. ¿Complicado sí. o no? Yo principalmente sí, lo veo como un compromiso aquí, por lo menos a nivel de Lanzarote, para intentar que el mundo de las orquestas no se pierda en Lanzarote. Cada vez se está perdiendo más, cada vez hay menos cantera. Es una pena. Y hay que... Pero sin embargo después hay público. Sí, ¿no? Hay... Uno sí. va a las verbenas y ve que hay gente. Público, sí. La verdad es que se ha perdido un poco. Antes eran bastantes orquestas las que había. ¿Sí? O sea, me acuerdo yo que éramos como 5 o 6. Y ahora quedan muy poquitas ya, como que la gente ha perdido un poco la motivación. Pero les digo una cosa, por aquí también ha pasado gente, grupos de rock y tal, y también me comentan lo mismo. O sea, que, sí. ¿qué pasa? ¿Que es en plan general la música? Yo tal vez, otras islas igual apuestan más por las orquestas, ¿sí? Hay más, al haber más orquestas hay más niños que se fijan en tocar una güira, una tambora, un tal, pero si aquí en Lanzarote se reduce casi siempre
por temas a lo mejor económicos o porque durante el año, si se monta una comisión de fiestas, igual no es una comisión de fiestas que no saca el dinero, no se trabaja al sacar dinero durante todo ese año hasta que llega la fiesta y se lo piden ya de golpe al ayuntamiento. Entonces, para nada. Cosas que a lo mejor el público no vemos desde fuera. Hay cosas que funcionan mal y tal, y que se podrían hacer mejor, pero por eso mismo, para igual que cuidamos el folclore canario en las Islas Canarias y en Lanzarote en particular, pues también hay que cuidar el mundo de las orquestas, que siempre lo hemos tenido, y de la verbena aquí en Lanzarote y en Canarias. Mm, muy bien, bueno. Espero que así sea, porque encima ahora también está de moda el tema de los grupos que hacen versiones, que es como más rápido, más tal. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hay espacio para todo. Para todo, para todo. ¿No? Sí, sí. Bueno, sí. Volvemos a Fuego, que es el nuevo trabajo de Ricabanda, un trabajo de propio, es un nuevo single. A mí me gustaría que, bueno, que también hiciéramos mención al tema del compañero que lamentablemente falleció y que todos recordamos, Nauset Gutiérrez. Porque participó en el trabajo. Sí, este tema nació de la nada este verano, finalizando este verano, y nada, y decidimos de grabar el tema. Empezamos por los saxofones, y luego por la percusión, y él fue el que grabó la güira. La güira, que para quien no lo sepa, que es un instrumento de percusión. Un instrumento de percusión. Que lleva años de práctica y él era, pues, era un maestro para eso, ¿sabes? De los mejores de Canarias. Igual no era muy conocido, para algunos sí, para otros no. Y es un instrumento, pues, que requiere de estudiar y tal. Y él era el que, no solo este tema, ha grabado otros trabajos que hemos hecho en años anteriores también. Pero bueno, que sin duda es especial porque... Muy especial, grabó y quería, y a la semana, prácticamente dos semanas, a la hora de hacer el videoclip no pudo participar porque desgraciadamente, pues, tuvo un accidente. Ya todo el mundo lo recordamos y bueno, ahí sigue su trabajo vigente. Sí. Ricabanda nace hace 10 años. ¿Ustedes están desde el principio o no? Porque me contaba Fernando que había estado un par de años fuera, trabajando y viendo otros mundos por ahí, a nivel nacional. Pero desde el principio también estuviste, sí, o casi. Desde el segundo año, si no me equivoco. Empecé con la orquesta. ¿Cuál es tu instrumento? La tambora dominicana, que pues es un instrumento propio de ahí, de la República Dominicana, es un instrumento merenguero en sí. Y bueno, también toco los demás instrumentos, la conga, la güira, depende el género que toquemos, merengue, cumbia, pues hay que cambiarse de instrumento. Y desde el segundo año llevo en la orquesta hasta hace dos, que marché a Galicia a una gira de tres meses con otro grupo, pues eso, un poco a coger también formación, ideas. Me comentaba Fernando que, bueno, que es totalmente diferente, claro, ahí tienes que trasladarte, distancias largas, la manera de trabajar muy diferente. Sí, completamente. No sé si los gallegos sentirán este tipo de música igual que los canarios. Sí, incluso yo creo que yo estaría hasta que más. Sí. Es una pasada. Curioso. O sea, las verbenas allí son de 2.000, 3.000 personas, un lunes, un martes, es una pasada. Increíble. Es que lo dices y no lo crees, pero es una pasada, hay que estar ahí para verlo. Y el tema de eso, de movernos, pues cada grupo tiene su escenario, su trailer, un camión que antes de la fiesta se arma. Acaba la fiesta, se desarma y se va para el siguiente vuelo, que es el día siguiente. Y lo mismo, o sea, así todos los días hasta que te cuadres días libres o no trabajes. Es una temporada fuerte porque supongo que allí las verbenas en invierno, bueno, como aquí, con el frío y tal, casi que no hay, ¿no? Allí en invierno, pues, más bien se trabajan en la discoteca. Claro. Trabajan en discoteca, así ya en verano, a partir de mayo, abre la temporada de orquestas y demás, hasta noviembre. Hasta noviembre. Fernando, además, es el protagonista del videoclip de Fuego, ¿no? El masculino. Después vamos a recordar, ¿cómo se llama la chica? María Silva Anaya. María Silva Anaya. Ahora en un ratito vamos a ver el vídeo entero. Sí. Oye, para finalizar, me gustaría, ¿han compartido escenario con gente importante? Sí, hemos compartido escenario con merengueros importantes,
Cherito, Tony Tuntún, hacía Bote Pronto, Juan Magán, Tutu Durán. ¿Y alguien que les gusta, con quien les gustaría compartir escenario? Buena pregunta. Bueno, Juan Luis Guerra es el top, es lo más grande que hay. Eso sería estupendo. Pero eso sería casi imposible. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe las vueltas que da la vida. Muy bien. ¿Alguna anécdota que quieran compartir que les pase en esos escenarios? Bueno, son muchos componentes, ¿eh? Ahí creo que no acabaríamos si empezamos a contar aquí, la verdad. Cosas a lo mejor de no funcionar los micros, arrancar con la orquesta, cosas que al final son graciosas, ¿eh? Se acaban arreglando y funciona, pero bueno. Cosas así que en el momento te dan una tensión tremenda, pero bueno, se acaba arreglando y sale adelante. Muchos componentes para estar todos en armonía. ¿Ahí tienen que haber tiroteses o no? Bueno, nos conocemos todos ya. Nada, siempre es como todo, en cualquier sitio, cualquier trabajo, cualquier empresa o cualquier grupo de amigos, siempre puedes tener una discusión o un punto diferente al del compañero, pero al final todos siempre nos entendemos. Nada bien. Que no se pueda solucionar, ¿verdad? Nada. Oye, ¿por qué la trompeta, José? Pues nada, la trompeta, mi padre me llevó cuando era pequeño a la banda de Arrecife, que tiene un amigo que se llama don Alfonso Duro Cabezón. Sí, estuvo aquí hace un par de días. Y le dijo, pues nada, aquí tengo al niño, ¿qué puede tocar y tal? Y no sé, me vería los labios, a lo mejor la forma, y dice, nada, vamos a darle la trompeta y tal. Y así empecé en la banda, luego estuve en el conservatorio también. Y en orquesta, pues desde el 14, 15 años, con 14, 15 años, fue mi primera orquesta, que era Guayaquil, se llamaba, que la formamos un grupo de jóvenes de aquí, de Lanzarote, y éramos de las más jóvenes de Canarias, si no la más joven, una de las más jóvenes. Y tenemos fotos, algunas fotos ahí por ahí, para el recuerdo y tal, y la verdad que así empezamos nosotros. Muy bien. Bueno, recuérdenos dónde podemos echar un vistazo a las actuaciones y a todas las cosas que hacen. Tienen perfiles en las redes, incluso canal de YouTube, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos en el canal del Facebook, Instagram y YouTube. Y ahí pues pueden seguir a la orquesta, fotos, vídeos y actuaciones, todo, ¿no? Ahí lo tendrán todo. Se pueden poner en contacto con nosotros. Para cerrar alguna actuación si quieren que estemos o para cualquier duda o pregunta que tengan y estaremos aquí para ayudar. En el apartado de Orquesta Ricabanda en Facebook, ahí tienen el contacto perfecto para hacerlo. Oye, chicos, vamos a acabar con el vídeo, lo vamos a ver enterito para que la gente lo vea, que vaya muy bien el nuevo single Fuego y un placer que hayan querido compartir con nosotros un ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Vamos a ver un poco del vídeo. Para estar gozar, empezó la fiesta, party se prendió, con la Ricabanda.
Bueno, cambiamos totalmente de registro. Ya tengo aquí sentado a Jaime Puch de Cocinar para Cuatro, que hace muchísimo que no nos viene a ver, pero hoy afortunadamente lo tengo aquí con nosotros. Viene con una propuesta para esta Navidad, pues no sé, le comentaba yo fuera de cámara, ¿nos sirve como entrante o como que ahora nos lo va a contar? Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Nos sirve para comer. Que es lo que nos gusta a los dos. Para comer y para repetir al día siguiente, que es lo que hacemos el 24 y el 25, el 31 y el 1. Digo yo que hacemos todos. Qué bueno. Es que a mí personalmente me sabe mucho mejor el día siguiente. Ya te digo, y tanto, ¿no? Previo al día siguiente solamente le añadimos una sopita de algo, de marisco, de gallina o lo que sea, y las sobras del día anterior. Y sí. Ya está. Sí. Muy bien, bueno, Jaime nos trae hoy una propuesta, pues yo casi que la haría como entrante, pero bueno, no sé, ahora la vemos. Gambones con pasta de curry y especias. Y no, la pasta no es pasta de pasta italiana, no. Que es como yo lo había entendido. No, bueno, pues un poco en la línea, ¿no? Que es lo que buscamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, desde luego yo me incluyo. Pues bueno, ganamos lo normal y lo justo pues pa comer y hacemos un poquito de esfuerzo en fechas señaladas. Y es ese poquito de esfuerzo. Yo lo hice con gambones, pero bueno, se puede hacer con langostinos, ¿no? Que en esta época... Estamos viendo ya una imagen que es espectacular. Bueno, pues es esto, es algo muy, muy sencillo de hacer, muy facilito de hacer, que no te va a complicar en la vida la cocina absolutamente para nada, que se puede preparar desde por la mañana una parte de la elaboración y que, bueno, pues en un cuartito de hora, por muy poco dinero, tienes un plato que viste. Porque a quien le toca cocinar en Navidad es el que menos disfruta de la fiesta. A mí me gusta platos esto, que podamos preparar, no todo, claro. Ya sé que todo no, pero que podamos adelantar y a la hora de la cena poder disfrutar con el resto de pues este es uno comensales. Este es uno de ellos, o sea, lleva una salsa y unos langostinos o gambones o lo que sea, y se trata de juntarlo en el último momento, o sea, la salsa se puede hacer desde por la mañana, incluso desde el día antes, tenerla ya preparada, y solamente se requiere en el último momento pues 7 minutitos de horno, u 8 por ahí, y ya está. Y luego la salsa te la dejo a tu imaginación. Yo este plato, tengo que decirlo porque fue así, lo adapté, él lo sabe, y me ha perdonado, de un restaurante que se llama Chic, en Macher, de Manu Liria, un muy buen chef que combina mucho y muy bien la cocina mediterránea y la canaria también con toques exóticos, asiáticos, ¿no? Me gusta mucho el Thai, él ha estado pues en Sydney, en Bali, en muchos sitios cocinando. Bueno, y entonces es una receta que le he adaptado a él y es tan sencillo como coger las especias que tú quieras, curry, sobre todo, ¿no? Porque es la que te da más sabor, pero luego le puedes poner semillas de cilantro, cúrcuma, en fin, lo que se te ocurra, en un mortero, lo majas todo, esas semillitas, después le echas un poquito de miel y haces como una pasta. Esa pasta le añades luego nata, un vasito de nata, un poquito menos, lo diluyes, lo llevas a ebullición y una vez que está en ebullición, pues ya tienes la base, la salsa hecha. Pues simplemente, por otra parte, los langostinos, los gambones, para que quede más bonito, en fin, que a todos nos gusta que luzca más bonito, le quitas solamente la parte del cuerpo, le dejas la cabeza, y luego ya es juntar una cosa con la otra. En el momento de hacerlo, le pones una ralladura de lima a la salsa y le pones salsa por encima de los gambones. Lo metes en el horno, 7-8 minutos. Ah, perfecto. Es que justamente te iba a preguntar, ¿pero la salsa la podemos servir a temperatura ambiente o hay que calentar? Pero ya con el horno ya claro, queda. Y luego el resto de la salsa que le pones de base en el plato, pues a última hora la quieres calentar un poquitito en un cuenco, en un microondas, 30 segundos y ya la tienes caliente. ¡Qué bueno! Sí, vamos a ver el vídeo y lo terminamos de comentar, pero esto creo que lo hago también. Vamos a ver el vídeo. We'll be right back.
además nos queda chulo, de colorido, claro. Muy bonito, sí, sí. muy bonito. Creo que es espectacular y muy fácil. Es muy fácil, ya lo has visto, la salsa se puede hacer el día anterior con tranquilidad. Sí, o por la mañana. Por la mañana, los langostinos, espelarlos un poquito, ponerlos en una fuente de horno, poner salsita. Los ingredientes fáciles de conseguir. Muy fáciles, sí. Ya a la imaginación de cada cual. Yo le puse curry, bueno, ya has visto, ajo en polvo, cardamomo, cúrcuma, semillas de cilantro. Qué bueno. Si quieres echar solo curry, que te gusta. Oye, más. Oye, Jaime, semillas de cilantro, tú sabes que a mí me encanta el cilantro, pero nunca había cogido en semilla. Sí, yo las compro en la herboristería, en el Dayland hay una herboristería, sí. Bueno, muchos sitios me imagino, yo voy a la del Dayland y ahí hay, muchas veces hay especias muy exóticas, de la India, de no sé dónde, dices, ay, ¿dónde consigo cardamomo, por ejemplo? Mira, es complicado, en el supermercado, en los botes de especias, ¿dónde está el cardamomo? ¿Dónde está tal cosa? Pues allí, en una herboristería. Es que, entonces, las semillas de cilantro, pues eso, las machacas y también y para cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, la imaginación es libre. Joder, pues me ha gustado muchísimo tu propuesta, muchísimo, muchísimo. ¿Esto lo vas a tener en tu mesa de Navidad o no? Se lo diría Manu. No, voy a tener langostinos y además comentábamos hace poquito a micrófono cerrado de África Mar, por cierto, pero lo voy a hacer de otra manera. Si lo comentábamos, bueno, no me voy a meter en más líos, pero exactamente. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que me voy a apuntar esta para el 31. El 25 estaré con mi suegra, el 24 me libro de cocinar, pero para el 31 me gusta. Yo, hay una cosa que es irrenunciable, que es el cabrito en Nochebuena. Qué después, bueno, hace mucho. Alrededor del cabrito pues caben estas cosas y cabe cualquier otra, ¿no? Lo puedes hacer, pues pones tres por plato, o pones una fuente y cada cual se sirva, bueno, los que le apetezcan, ¿no? Y luego hay que guardar para el cabrito, que es lo que más me pone. Tu suegra lo hace, ¿no? Sí, tanto. Sí, muy sí. Bueno, qué bueno. Esto lo hacía mucho una tía que ya tampoco tengo conmigo y que le encantaba a mi tía Remedio. Sí, me gustaba muchísimo. Bueno, te lo agradezco. Una propuesta para estas Navidades, para el 24, para el 31, para el día que quieran, y si no es en Navidad, para cualquier fin de semana que nos queramos dar un homenaje, ¿no? Sí, porque bueno, el kilo de langostinos tampoco, bueno, tampoco necesitamos un kilo para empezar. Sí, o sea, claro. Si somos cuatro, pues con 12 ya está. Y entonces el langostino no pesa mucho y por tanto no vale mucho. El resto de cosas, pues nata, miel, las especias que queramos y tal, o una sola, o dos, o lo que sea, una lima, y a correr. O sea, no gastamos mucho dinero, nos queda muy bonito, disfrutamos comiendo y hacemos algo distinto. Claro, de eso se trata. Vamos a recordarles, pueden volver a ver la receta en el canal de Jaime, Cocinar para Cuatro, tal así cual. Es, en YouTube, todo junto, Cocinar para Cuatro, o en Internet también hay un blog, Cocinar para Cuatro, pues le pones gambones y aparece solo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Nosotros vamos a hacer una parada de publicidad, pero por favor no se vayan, porque llega ahora mismo Estefanía Camejo con una propuesta para regalar esta Navidad que no se pueden perder. Natura Spa en San Bartolomé, un centro de terapias naturales destinado a la salud y el bienestar. Unas instalaciones acogedoras donde encontrar el ambiente adecuado para relajar la mente, el cuerpo y las emociones. En Casa Natura Spa somos expertos y pioneros en el tratamiento de PIT, un producto especial de cuidado de la salud utilizado en Finlandia desde hace décadas.
un producto único extraído de la tierra que contiene ingredientes bioactivos y minerales que lo convierte en un tratamiento adecuado principalmente para el estrés, dolores de espalda, dolor reumático, lesiones deportivas y regenerador celular, así como para erupciones cutáneas, psoriasis, acné, cuero cabelludo, úlceras en las piernas, dolor muscular, trastornos circulatorios, dolores menstruales y menopáusicos. 100% orgánico natural y certificado por el Instituto Geológico de Finlandia. Casa Natura Spa ofrece también tratamientos para grupos, familias con niños y escapadas relajantes de fin de semana para parejas, así como masajes ayurvédicos. Casa Natura Spa también ofrece la oportunidad de hospedarse en un ambiente tranquilo, agradable y rodeado de naturaleza. Venga a conocernos en San Bartolomé, calle Juan de Betancourt número 23, o contacte con nosotros en el teléfono 636-422-267. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Roper. Congelados Roper pertenece al grupo Valls Companies, especialistas en el sistema de producción integral del sector cárnico. Especialistas en todo tipo de carnes. El queso que tú quieres, también lo puedes encontrar aquí. Tenemos gran variedad en quesos locales, nacionales e internacionales. Descubre nuestra selección gourmet y el rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Y además, una gran selección de los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Roper Playa Honda, Polígono Industrial, teléfono 928-82-1167. Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Brisej Hostelería en Playa Honda, más de 40 años ofreciendo calidad. Somos mayoristas y detallistas de suministros para la industria de la hostelería. Distribuimos las mejores marcas del sector, ofreciendo siempre la mejor calidad con el compromiso de atención y servicios personalizados. Organizamos también el tradicional show cooking, en esta ocasión a cargo del chef Juan Santiago, donde se dan a conocer las novedades de la marca. En Brisej Hostelería ofrecemos ahora el Self Cooking Center. Descubre cómo en menos de 1 metro cuadrado puedes cocinar a la parrilla, a la plancha, al vapor, asar, hornear, rehogar, blanquear y pochar, sin importar que sea carne, pescado, aves, verduras, etc. Todo simultáneamente y sin mezclar olores. Infórmate en nuestras instalaciones de Playa Honda. Brisej Hostelería, 4 décadas al servicio de la hostelería, asociados al Grupo Crisol. Yeah.
Fran, que en esta época muchos de los regalos que hacemos los hacemos por cubrir el expediente. Lamentablemente a veces todo a final de hora, se nos va el tiempo. Hoy Estefanía Camejo, que es la persona que nos trae la sección cultural cada 15 días, trae un tema que a mí me gusta mucho. ¿Por qué no regalar arte? Yo creo que es una manera de sorprender a alguien que uno quiere, si se hace con mucho cariño. Pero, ¿esto es una dificultad o no? Muy buenos días, Estefanía. Buenos días, joven. Me encanta esa introducción que acabas de hacer, esos regalos de para salir del paso, que no nos suceda este año. Ojalá. Y que hagamos unas compras mucho más conscientes y que busquemos objetos o que busquemos obras, que busquemos regalos que luego perduren en el tiempo. Y que lleguen. Y que lleguen al corazón, que sean un buen recuerdo de la persona que te los está regalando. Y yo creo que ese, el perfil que cumple todo eso son, sin duda alguna, las obras de arte, por ejemplo. Los artistas, muy bien. A mí cuando me propusiste el tema me encantó, pero yo siempre digo, regalar arte es complicado si no conocemos al 100% a la persona a quien va dirigido. Bueno, regalar arte puede parecer a priori un poco complicado si no conocemos demasiado a la persona que se lo vamos a regalar, pero yo considero que mucho más dificultoso es regalar un perfume, por ejemplo. Bueno, el perfume, eso ya es muy personal también, tienes razón, sí, tienes razón. Pero bueno, apenas que conozcamos a la persona que queremos sorprender, pues siempre hay una obra de arte que le puede ir al dedo, ¿no? O que le puede gustar. Si conocemos un poquito más, pues nos podemos atrever a obras que estén más en sintonía de lo que les pueda gustar o obras más comprometidas, pero yo creo que a casi todos nos gusta tener una pintura bonita, un objeto bonito en casa. Puede parecer una apuesta un poco arriesgada, pero yo creo que es una apuesta... Justo al contrario. Sí. Es algo que casi siempre se acierta. Creo que llegaría muy, muy dentro. Sí. A mí una vez me regalaron una medio importante y bueno, me llevo muy dentro, muy dentro, y la tengo en un lugar bien visible en casa. A mí me sucede lo mismo, también me regalan, tengo algunas y creo que es lo único que tengo en casa. Sí. Todo lo demás me sobra. Y al final es lo que tú dices. Sí, porque cuando las miras ves el recuerdo y la importancia de otra persona. Cuando una persona regala una obra de arte, está regalando mucho más. Es la intención. Totalmente. Es el mensaje. Realmente las obras tienen un mensaje en sí mismas que bueno, eso es lo importante de regalar y de transmitir. Y siempre que las ves, siempre dices, esto fue un regalo súper bonito que me hizo alguien especial. Y por eso y con eso mejor. Al final es con lo que nos tenemos que quedar, con ese tipo de... Pues de vivencia, ¿no? Que te traiga buenos recuerdos y buenas cosas. Bueno, tenemos un amplio abanico donde elegir una obra de arte, ¿no? El tema del dinero. El tema del dinero también. ¿Empiezo por ahí o ya me lo vas contando? Es importante. Como hemos venido hablando todas estas semanas, propuestas artísticas y posibilidades y oportunidades para adquirir obras tenemos diferentes en Lanzarote, tenemos grandes artistas en la isla y tenemos también artistas que ofrecen pues... con un amplio abanico de precios. Vamos a hablar de obras que están entre los 30 euros, 20 euros, hay algunos objetos, hasta obras que pueden tener 500, 600, hasta los 1000 euros. Todo depende de lo que nos podamos gastar o de lo que queramos gastar. Pero bueno, tenemos un amplio abanico. Muy bien, eso me interesaba. Muy, muy amplio abanico. Me interesaba porque evidentemente, claro que hay un público maravilloso que compra arte porque puede y porque le aparte de apasionarle, pero después a los que no tenemos un bolsillo tan amplio, pero que nos interesa o tengamos tal, también tenemos una parcelita ahí. Hay obras también para los que tenemos un bolsillo más reducido. Muy bien, perfecto. También hay obras para nosotros. Creo que has estado tanto en el taller de Rufina como en el espacio Dorfi para traernos algunas cositas y en un mercadillo, podemos decir. Sí, he traído tres opciones. Por un lado, pues el estudio de Rufina y Paco, que tienen una galería privada en el que se puede también adquirir obra. Luego en el espacio Dorfi de Adonai Bermúdez y también quería traer algunas obras de un grupo de creadoras que hicieron un mercadillo el pasado viernes, mercadillo navideño. Sí. No me gusta decir tampoco mercadillo porque realmente yo por eso no sabía si se utilizaba la palabra o no. Ellas lo publicitaron así, pero realmente es como una pop-up, una showroom, pues donde fueron colocando
los diferentes objetos que realizan. Algunas hacen pinturas, otros hacen grabados, cerámica, objetos de tela. Veremos las opciones que presentaron y que tenían precios muy asequibles y todo muy cuidado y muy, muy bonito. Muy bien. ¿Te parece que empecemos por la opción del taller de Rufina y Paco? Por ejemplo, venga, podemos verla. A ver si nos lanzan algunas imágenes y nos vas comentando. Sí, bueno, ese es el espacio, es la casa privada, pero también es el espacio taller y galería de Rufina Santana y Paco Curbelo. Son dos artistas, Rufina es pintora y Paco es escultor. Y bueno, pues tienen este tipo de piezas. Esto que estamos viendo ya son piezas a la venta. Sí, 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 son perfecto. Piezas que se pueden adquirir. O sea, todo lo que vayamos a ver muy aquí bien, son todo obras que se pueden adquirir. Todo, ¿eh? Desde pinturas mucho más grandes, estamos empezando por lo grande. Estamos viendo obras que son... Esculturas que son de Paco, ¿no? Son, las esculturas son de Paco. Y aquí tenemos una selección de objetos un poquito más económicos. La cristalería también. La cristalería es preciosa y para las mesas en Navidad quedan espectaculares. Cuéntame. Pues los cristales... A ver si no podemos volver hacia atrás. Por favor, párame un momentito en la cristalería, Josué. Pues la cristalería es exactamente como las pinturas, tienen el mismo imaginario, la misma técnica que utiliza siempre Rufina, pero aplicado sobre vidrio. Para las mesas, para una mesa espectacular que queramos hacer cuando tengamos invitados, están todas las copas decoradas, hay platos, hay vasos. Yo con esta sería feliz. Mira, ahí estamos. Bueno, yo con esto sería muy feliz. ¿Eh? Pues los vasos están en torno, no sé, unos 20 euros o así. Me chifla. ¿Y podemos hacer como la cristalería? Toda al conjunto. Si tú quieres para 12, para 24, pues se puede preparar. Muy bonita, vasos, copas y demás. Pero sí, bueno, Rufina es que pinta absolutamente todo lo que... lo que encuentra y bueno, desde cerámica hasta cristal. Bueno, pues esta primera propuesta me ha encantado. La copa esta es para como regalo de boda también. A veces el chico y la chica, el hombre y la mujer, son dos copas con un sentido casi simbólico. Estos son diferentes formatos de obra, pintura, porque seguimos viendo la obra de Rufina. Y también, pues, diferentes precios. Los cristales hablábamos de entre 20 y 150 euros. Y las obras más pequeñitas, esas que son más grandes, pues tienen unos precios un poquito más elevados. Pero luego veremos otras obras más chiquititas, pues, que pueden estar 100, 200, 300 euros. Muy bien. Pero yo creo que son obras que son... Las estamos viendo casi, que se adaptan a cualquier, para cualquier público. Son muy cuidadas, tienen la calidad de un mural grande, pero concentrado en obras. Estos también están pintados por ella. Todo, absolutamente. También los huevos de Pascua también están pintados. Me Entonces, encanta. Es resumir las pinturas grandes o murales que estamos acostumbrados a ver de Rufina. Qué bonito. Muy bien. Oye, Estefanía, por favor, recuérdanos, ¿dónde está el taller de Rufina y...? Pues la galería y taller de Rufina y Paco está en San Bartolomé, en calle Los Reyes, número 155. Es como la carretera paralela a la General, por detrás de la gasolinera. Ah, pues perfecto. Allí se puede, encontrar todos estos objetos. Y tiene un horario al público establecido, ¿no? Por las mañanas se puede visitar en torno a las 10 o 12. Es una casa privada, es un espacio privado, pero bueno, siempre están abiertos a recibir a cualquier persona que quiera venir a disfrutar del arte. Muy bien. A comprar y a visitarlas, a ver las pinturas. Me tengo que pasar por ahí, que me ha gustado especialmente la cristalería. Bueno, y las obritas habrá que verlas porque son todas maravillosas. Es que son preciosas porque te digo, es como un gran mural de Rufina, pero concentrado en una obra chiquitita. Así que son estupendas para regalar y para ofrecer algo de calidad, pero también muy especial. Sí, y estoy viendo que en diferentes campos, sí. Escultura, pintura, sí, bueno, luego Rufina también tiene telas, manteles, tiene de todo. Maravilla. No lo puede evitar, pintar todo lo que encuentra. Perfecto. Bueno, me encanta la primera propuesta, una maravilla, ya saben, en San Bartolomé. Después en Arrecife tenemos el espacio Dorfi de Adonai Bermúdez, que ha estado con nosotros en varias ocasiones, estamos viendo aquí. Y ahí también tiene, aparte de las exposiciones puntuales que va trayendo... Es un lugar también de compra de obras de arte o de venta de obras de arte. Se pueden adquirir, pues lo mismo que con Rufina y Paco, obras de artistas profesionales que se dedican 100% al mundo del arte y que ofrecen sus obras, pues eso, para quien las quiera adquirir. Los precios, lo mismo.
en torno a los 30 euros las obras más baratas, más económicas, hasta los, no sé, 600, 700 diferentes técnicas. Hay pinturas, hay objetos realizados con diferentes materiales, hay grabados, hay collage. Uh-huh. Ofrece Espacio Dorfi una amplia gama de artistas y de obras. Muy esa, por ejemplo, que estamos viendo es de Nicolás Lai, sí, que también la podemos... dentro de poco exposición en el almacén. También estrena dentro de poco, o fotografía. Eso te iba a comentar antes de que empezáramos. Igual la fotografía es una opción... por supuesto. ¿Más por barata que ninguna otra o no tiene por qué? Bueno, hay diferentes opciones. Luego también hay otro tipo de obras que también están con precios muy parecidos a la fotografía. Uh-huh. Pero sin duda alguna la fotografía tiene grandes defensores mucho. Y gusta muchísimo. Y precisamente en Espacio Dorfi inauguraron la semana pasada, o presentaron la semana pasada, una colección de fotografías de Gerson Díaz, que es un fotógrafo de aquí, de Lanzarote. Sí. Y la verdad es que se convierte también en un regalo perfecto, porque cada una de las fotografías viene dentro de su cajita con una pequeña explicación de por qué ha sido... seleccionada cada instantánea, por así decirlo. Es un trabajo muy cuidado, un trabajo muy bonito y o sea, es un paquetito que es un paquete perfecto para ponerlo debajo de un árbol. Y qué ilusión, ya. Sí, sí, ha sido, es una edición muy cuidada, muy bonita. Donai también tiene pues catálogos, libros, pero bueno, diferentes obras en diferentes técnicas, collage, pinturas, objetos, grabados. Hay que recordar artistas. Que el Espacio Dorfi lo podemos visitar en Maneje, en el barrio Maneje, en Arrecife. Además tiene un horario amplio, ¿eh? Yo sí, creo que está abierto sábados, por las mañanas y por las tardes. ¿Y los sábados? Y de lo que nos quejamos siempre es del aparcamiento en Arrecife. No, en este caso no hay problema, igual que en San Bartolomé tampoco. Sí, son dos espacios muy cómodos para llegar y aparcar y estar una tarde pues pudiendo ver las obras. Y siempre hay gente que te va a atender, que te va a asesorar. Eso también es muy importante, poder contar en todos estos espacios. Contamos con gente que te puede asesorar, que te puede explicar el porqué de cada obra, y al final te terminas enganchando alguna, seguro, porque a mí me sucede. Te iba a comentar, como especialista que eres, ¿cómo quitar el miedo a las que tenemos, pues... No sé, a la que no creemos que podamos estar a la altura en la decisión de la compra de una obra porque no entendemos mucho o tal? Tenemos que quitarnos esos miedos de encima, ¿verdad? Por supuesto. O sea, está claro que lo importante es dar el paso y acudir a estos sitios. Y como sitios, dice, dejarte asesorar. Y dejarte asesorar y hacer muchísimas preguntas. Yo también pertenezco al mundo del arte y de la cultura como historiadora, y sin embargo creo que es primordial hacer preguntas, y más con el arte contemporáneo, que es lo que estamos viendo, que cada artista tiene una reflexión, cada artista tiene un discurso con su obra. Y es fundamental preguntar, y nadie mejor que los especialistas que están en cada lugar. Y dejarnos un poco de esos miedos estúpidos de decir, uy, llevar, no, yo no entiendo, o no sé. Y dejarnos atrapar, porque en lo que al principio es una obra que, bueno, puedes ver, por ejemplo, en Espacio Dorfi, ves una obra y luego detrás esconde un mundo de reflexiones y de historias, y lo mismo con la obra de Rufina y de Paco, que está concentrado en una pintura o en un trabajo artístico, pero luego significa muchísimas cosas. Por eso decimos de la importancia de regalar una obra de arte, porque en sí misma engloba muchísimas cosas. Bueno, a mí me parece que si todavía están con el run en la cabeza, perdidos en cómo sorprender a esa persona que quieren tantísimo y no saben cómo, es una magnífica opción toda la que nos está trayendo Estefanía, discúlpenme. Por último, yo no sé si al final has podido recabar alguna de las obras. Sí, no sé si tenemos algunas de las imágenes que de las artistas que hablábamos. Estas, bueno, siguen perteneciendo. Estas son de Nicolás Lai, pertenecen a Espacio Dorfi. Esas obras, ya pasamos a la siguiente opción que había querido traer. Es una pintura de una señora que se llama Flor. Y que, bueno, se reunieron algunas creadoras. Como te comentaba, el evento del pasado viernes por la noche. El evento del pasado viernes es el mercadillo del arte. Entonces, en el taller de una de ellas, de Naomi, que hace recuperación de muebles. ¿En la calle Cienfuegos? Cienfuegos. No, la calle Cienfuegos. La calle Cienfuegos lo digo siempre, Tenerife. Bueno, están un poco próximas. Entonces, debe ser ese el motivo.
y se presentaron objetos como estos que podemos ver. Estos son cerámicas de Esther González. Bueno, Esther se inspira en la naturaleza y hace una cerámica funcional y decorativa, pues muy delicada, muy bonita. A mí me parece con muchísima sensibilidad. Son muy sencillas, sí, pero no sé, tienen alma, esconden sí, y algo. Tiene un poco de estilo nórdico, ¿no te parece a ti? Bueno, sí, 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 también. Me gusta mucho, mucho. No, es una cerámica muy bonita. Ella se inspira, como decía, en la naturaleza, en las formas orgánicas. Y yo creo que deja esa impronta en las cosas que hace. Eso es otra artista, es Ruth Hernández. Hace estampación de sellos sobre tela. Como decíamos, estas creadoras no siempre se dedican al 100% en su vida profesional al arte, pero bueno, hacen creaciones y hacen objetos. Y Ruth, por ejemplo, es bióloga marina, ¿sí? Entonces toda la iconografía de Ruth tiene que ver con... Versa sobre los océanos y cosas de estas, sobre lo marino. Sí, 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 con peces o... ¿Ruth qué más? Ruth Hernández Toledo. Sí, tanto a Esther González la podemos encontrar en Instagram, Esther_GHER, y a Ruth González Toledo también la podemos ver en Instagram con este nombre. ¿Esto de quién es? Este se ha colado un poco. Tony Lemus, vale. Entonces esta no es del taller este. Yo creo que se ha colado. Sí. Bueno, pero como les iba diciendo, pues Esther hace la estampación de sellos. Estos son de Espacio Dorfi, no sé. Son de Espacio Dorfi, no vale. Se han colado con las creadoras. Y entonces ella misma se hace sus propios sellos con la técnica del carvado y los va estampando sobre telas, que suelen ser telas recicladas, que van quedando recortes de telas, o telas algodón 100%, de hoteles o apartamentos que a veces van desechando algunas sábanas porque se estropean. Ella las va recuperando y va haciendo esta estampación. Luego forra agendas o tote bag. El tema de las agendas, el mundo papelería también gusta mucho, aunque sea, ¿sabes? Sí. Los diseñitos en... En este caso no hay ningún ejemplo de artista o de creadora que trabaje el papel de forma específica, pero bueno, ellas probablemente continúen haciendo algún mercadillo porque está teniendo mucho éxito, igual que los otros artistas tienen de forma permanente sus espacios y se pueden visitar siempre. Ellas solamente lo hacen de vez en cuando. Expusieron también en el almacén hace un par de meses y fue una exposición muy bonita, también con mucho éxito, así que lo piensan seguir repitiendo. Vamos a estar al loro, como quien dice, para dar las próximas fechas de cuando piensen hacer estos mercadillos. No obstante, yo quería decir, no podía traer a todos, ni a todos los artistas, ni a todos los creadores que hay en Lanzarote, es imposible. Claro. He querido traer tres ejemplos que fueran un poco diferentes entre sí, artistas como Rufina, como Paco, profesionales con mucha trayectoria, luego artistas como los que acoge Espacio Dorfi, que tienen otra línea de trabajo, y luego estas creadoras, pero todos conocemos a alguien o todos tenemos en nuestro entorno a alguien que sabe hacer una buenísima fotografía o alguien que tiene cierta destreza para hacer algunas cosas, así que yo invito a que intentemos invertir en ese tipo de regalos y en ese tipo de objetos, sean los que hemos visto aquí o sean otros que nosotros conocemos por otras vías. Sin duda, a mí me gusta mucho la propuesta. Oye, Estefanía, ¿el arte se sigue revalorizando o no? El arte siempre se revaloriza, yo creo que nunca pierde valor una obra de arte, todo lo contrario, según van pasando los años, posiblemente también el artista se vaya revalorizando, o sea, el arte es una apuesta segura 100%. Y luego, bueno, se sigue luchando por esa ley de mecenazgo que también luego incluye muchos beneficios fiscales si compramos una obra de arte o si colaboramos con entidades culturales. Así que de todas es una buena opción. Y luego casi todos estas artistas también son artistas locales, o sea, claro, potenciamos la economía en lo local y el comercio en lo local. Muy bien. Así muy que bien. Es una buena apuesta en todos los sentidos. Por supuesto podemos comprar en tiendas que todos conocemos y que son muy conocidas, pero bueno, si nunca queremos, será igual.
Esto, si queremos algo especial, podemos Sin acudir duda. A lo que es tenemos. Es lo que comentaba, si quieres sorprender a alguien con algo único. Y todos son piezas únicas, es que son piezas únicas e irrepetibles. Las obras de arte, ni siquiera un grabado que es seriado va a ser siempre igual. Ayer comentaba con Adonai, él tiene una serie de grabados de Karina Beltrán, e incluso los grabados luego están a su vez cosidos, o sea, ninguno va a ser igual, aunque pertenezcan a la misma serie, ninguno es igual a otro. Son series únicas, es la oportunidad de tener algo que nadie más va a tener. Muy bien. Lo ha explicado perfectamente Estefanía. Yo creo que es una maravilla todo lo que nos acabas de traer. A mí me ha hecho reflexionar y yo creo que me voy a dar un salto a algún sitio para por lo menos para mi hermana. Yo he procurado dar algo de ejemplo y tengo algunas de las obras que hemos visto o he participado colaborando con pequeñas obras. Y bueno, las tengo en casa y algunas regalaré en Navidad. Perfecto. Eso, que para todos los precios y bueno, y para todos... Y para todos los gustos también. Todos los gustos. Que perdamos un poco el miedo ese que tenemos al arte, que nos podemos acercar, que no tenemos que ser ni artistas ni superentendidos para acercarnos a una sala y preguntar y adquirir. Porque creo que un poco de eso hay también por parte de Yo me incluyo, de los compradores, sí. De ese miedo, pero no, para nada. Busquen en internet, como estábamos hablando de los perfiles, las redes sociales. Exacto. Que tienen estas creadoras. Obra de Rufina se puede encontrar en su página web. Espacio Dorfi también tiene una página web con toda la información. Y luego las creadoras, pues Esther está en Instagram, la vendedora de nenúfares también en Instagram, Ruth Hernández. Veamos y contactemos también con ellos directamente. Si no tenemos un espacio a través del cual acudir, pues directamente con los creadores y con los artistas. Que a través para eso de su... tenemos la herramienta valiosa que es internet, que a veces la usamos mal, pero que se puede usar muy bien. Sí. Estefanía, gracias, me ha encantado gracias la sesión de hoy. Feliz Navidad, que la tenemos igualmente. Ya el lunes. Disfruta mucho de estos días. Igualmente. Te agradezco siempre, ya sabes, tu intervención. Me Muchas gusta gracias. Mucho oírte. Y a mí me encanta venir. Un placer. Bueno, antes de despedir el programa, les voy a dejar con un poquito de música, que estos días son de Navidad, son de muchos eventos musicales alrededor de la isla. Con esos momentos les dejo y me despido hasta mañana. Navidad ha llegado hasta las calles de Arrecife. La Orquesta Clásica de Lanzarote interpretaba en la noche del pasado lunes, en el centro de la capital, algunos de los temas más populares de las fiestas navideñas dentro del programa Navidad Isleña, organizado por el Cabildo y los Ayuntamientos Conejeros. Esa misma noche, en la Sociedad Democracia, era la agrupación folclórica Los Campesinos y la Coral del Cribo, los que se sumaban a la programación navideña de Arrecife.